Hola, bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video tutorial de maquillaje. Yo soy Step Camacho y en esta ocasión, como vieron al principio del video, bueno, en la portada y en el título, vamos a seguir haciendo maquillajes el Día del Amor y la Amistad, porque es el mes más romántico del año. Pero en esta ocasión ya no voy a tomar colores rosas, rojos. Ya vamos a utilizar otro tipo de colores para que sigan aprendiendo técnicas de sombreado. ¿Y por qué no con un toque de amor? En esta ocasión voy a optar por el tono morado. Puedo hacer un maquillaje, perdón, cromático de un solo color, tanto ojos como labios. Y bueno, al principio del video se cortó tantito, borré la parte princip del principio, perdón, pero voy a apliqué un primer. Es este primer de aquí. No apliqué, digamos, corrector o algo, simplemente es un primer para quitar como que lo grasosito del párpado y directamente me apliqué las sombras y van a ver lo bien que pigmenta. Este es de Mary Kay y la verdad está muy bueno, pero ya no está como que nuevo nuevo, está como un poquito más seco, entonces como que queda mejor, no sé, me gusta más así. Y les dejo con este tutorial de maquillaje. Pueden usar cualquier tipo de sombras, cualquier tipo, no voy a poner marcas, simplemente voy a poner los tonos y ya. Y bueno, ya con esta cara empezamos el tutorial. Thank you.
Makeovers, hemos llegado al final de este tutorial de maquillaje. Me puse la peluca que trae aquí moradita para que sea más uniforme el asunto. No me he puesto las pestañas porque quiero que vean esto antes. Ahorita aparezco con pestañas, pero les voy a explicar qué fue lo que hice. Ya que hice mi rostro, en mis sombras, bueno, en mis ojos de delineador, apliqué este de Bisu, que es el tono morado. ¿Por qué? Porque no tengo morado en líquido o algo así. Entonces apliqué este aquí y sutilmente lo difuminé hacia afuera. En la parte superior, esta la hice con este delineador líquido que es color lila, es un moradito lila, es un pastel, es un tono pastel. Y me hice unos corazoncitos. Les voy a dejar el tutorial aquí rápidamente de cómo los hice. Es una manera muy sencilla. Dos puntitos juntos y los unes como con dos rayitas diagonales y listo. ¿Sale? Ahorita de labial utilicé estos de aquí que son en bullet de la marca Saison. Utilicé los dos de la línea mate, el color Malbec, que es el oscuro, y el color grape, que es el lilita, este clarito. Entonces utilicé el oscuro en todos los labios y el clarito en la parte central para que se vea como degradado. Entonces, ya regresé con las pestañas. Bueno, ya regresé con las pestañas. Solamente quería que vieran como que esos detallitos que a veces no se aprecian muy bien con la pestaña puesta. Las pestañas son de Amorous. Esta, las 3D33, que traen un toque de lila. Las hay en lila y hay en azul. Vemos que el azul siempre está agotada. Pero estoy sobre esas pestañas. Entonces, esas son las que traigo aplicadas y se ven así. No se ven lo morado, digamos, así a cámara, pero en persona y de cerquita, muy cerquita, sí se ven. Y bueno, este es el maquillaje ya terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, seguimos celebrando el mes del amor, pero ahora ya nos salimos de los rojos y rosados. Ahora nos vamos con otros colores. Este es en morado. Es un maquillaje cromático de un solo color. Muy bonito, varias texturas y muy utilizable. Recuerden que todos los tutoriales que yo les enseño o lo ven, lo pueden hacer con cualquier color. Si no quieres morado, lo puedes hacer en tonos cafés y en medio cobrizo o un smoky y adentro plateadito, doradito, no sé, lo que tu imaginación te llegue a hacer. La verdad es algo súper fácil, así como lo vieron en el video, es súper fácil y sencillo. Simplemente hay que trabajar esa técnica de difuminado y usar mucho la imaginación. Bueno, aquí con mi peluquita que ya se me quiere salir. Ese es el look finalizado y espero que les haya gustado. Sigan celebrando este mes y nos vemos en un próximo video. Recuerden, videos nuevos martes y viernes a mediodía. Y no te olvides de visitar mis redes sociales, Facebook, Instagram, y suscríbete aquí en mi YouTube. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame deditos arriba. Y nos vemos en la próxima. Bye.